El tema del día de hoy, en primera plana, donde la extorsión a los limoneros de Michoacán, pues también ha propiciado ese desplazamiento de comunidades, dejando sus hectáreas, sus tierras, sus comunidades ante el crimen organizado que ha estado afectando mucho a esa zona. La oposición se duele cuando algún compañero viene a presentar en tribuna un dictamen y habla de todo menos del dictamen. Quien acaba de hacer uso de la palabra hizo exactamente lo que la oposición critica todo el tiempo. No tiene nada que ver el tema que nos convoca, que tiene que ver con CONAPRED, con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y con los desplazamientos forzados, con el tema que él ha presentado el día de hoy. Y vamos a enfrentar estos problemas que aquí vinieron a plantear y que ellos fueron generadores, no de gratis. También en octubre, Genaro García Luna será condenado por vínculos con el narco, como se lo dije permanentemente durante 3 años de la 61ª legislatura, y decían que la bestia peluda era yo, cuando era evidente que el criminal peligroso era Genaro García Luna, como yo se lo dije, que estaba vinculado al Chapo, junto con su jefe Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Amigos y amigas, que tengan excelente día, tremendo encontronazo que está sucediendo en vivo con la oposición. Fernández Noroña no aguantó más y le da su dosis de medicina a esta bola de carroñeros. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver el tremendo encontronazo que sucedió y cómo Fernández Noroña encara a Paniaguado, el diputado Enrique Godínez del Río, y le dio su dosis de medicina. No le duró ni un segundo a Fernández Noroña. Vamos amigos a escuchar qué es lo que está diciendo este diputado de los Paniaguados, y después vamos a ver cómo Fernández Noroña lo domó con su dosis de medicina que le aplicó a este panista. Vamos amigos con el video. Presidente, adelante. Uno de los dictámenes que aquí nos ocupa, que vamos a proceder su votación, es donde se exhorta a las 32 a diseñar y promover estrategias de política focalizadas que aborden específicamente las necesidades de las víctimas de desplazamiento interno con la finalidad de prevenir un trato desigual y discriminatorio. Aquí cabe resaltar el tema del día de hoy en primera plana, donde la extorsión a los limoneros de Michoacán, pues también ha propiciado ese desplazamiento de comunidades, dejando sus hectáreas, sus tierras, sus comunidades ante el crimen organizado que ha estado afectando mucho a esa zona. Y no contentos con el tema de lo que han estado extorsionando a lo largo de todo este año, pues ahora quieren aumentar su cuota. Y hablemos de cifras para poder ver el tamaño de esta situación que pasa en Michoacán. Estamos hablando de tener más de 130 mil hectáreas de limón sembradas. En el 2022 tuvimos una producción de 857 mil toneladas. Esto equivale a 857 millones de kilos. ¿Y qué creen? Pues aquí les cobran 2 pesos por kilo. O sea que estamos hablando de 1.700 millones de pesos que el crimen organizado se llevó en la UIF. Porque pues ese dinero no puede desaparecer, esconderse, enterrarse.
en la tierra y después 20 años sacarlo. No, lo tienen moviendo, lo tienen trabajando. ¿Dónde está el gobierno? Hemos exhortado constantemente. Bueno, amigos, así este diputado de los paniaguados se desboca en contra de este gobierno. Ahora vamos a ver cómo Fernández Noroña lo encaró y le borró la sonrisa en segundos con su dosis de medicina que le aplicó a este paniaguado. Vamos con Fernández Noroña, vamos a escucharlo. Sí, adelante. La oposición se duele cuando algún compañero viene a presentar en tribuna un dictamen y habla de todo menos del dictamen. Quien acaba de hacer uso de la palabra hizo exactamente lo que la oposición critica todo el tiempo. No tiene nada que ver el tema que nos convoca, que tiene que ver con CONAPRED, con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y con los desplazamientos forzados, con el tema que él ha presentado el día de hoy. No tiene nada que ver. Ustedes estiran todo el tiempo las cosas, pero no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver. Voy a demostrar la hipocresía de la oposición de dos maneras. Primero, no tuvieron el mínimo de bonomía, los que son diputados y diputadas de la 65ª legislatura, para sumar su voz a nombre de su fracción por el fallecimiento de nuestra compañera diputada Susana Khan. Cada que hay el fallecimiento de algún familiar, de alguna legisladora o legislador de la oposición, o que la bancada opositora pierde algún compañero o compañera, nosotros como compañeros que somos, como seres humanos, porque las diferencias políticas no tienen por qué hacerse personales, siempre manifestamos de corazón nuestra solidaridad frente a estas circunstancias. Y ellos que vieron a Susana Cano permanentemente en las sesiones participar, estar activa, ser humanista, ser seria, ser consistente, más allá de que consideran o no con sus puntos de vista, no fueron capaces de hacer el mínimo de referencia a tan lamentable fallecimiento. Para nosotros es una pérdida muy importante. Segundo ejemplo de hipocresía. Ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales se discutió el tema de la prisión preventiva oficiosa, justo con el tema de la extorsión, donde se plantea que tenga herramientas el Estado mexicano para enfrentar este tipo de prácticas como las que hoy comentó aquí la bancada paniaguada, y votaron en contra, como votan en contra absolutamente todo lo que planteamos, sin ni una sola propuesta de fondo. Con su discurso este mentiroso, por cierto, el discurso el domingo, el chisguete rosa llegó al INE, y Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que el 2 de junio a las 10 de la noche dijo que había ganado y que le estaban robando los votos, este domingo dijo afuera del INE: yo la noche del 2 de junio no tenía ningún elemento para decir que había ganado la elección y por eso reconocí la derrota. Miente. Salió a decir que había ganado. Fue hasta la madrugada del 3 de junio que reconoció la apabullante derrota, a tal grado que el día de mañana nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo recibe la constancia de presidente electa. Reconocidísima, merecidísima. Y vamos a enfrentar estos problemas que aquí vinieron a plantear, y que ellos fueron generadores, no de gratis. También en octubre Genaro García Luna será condenado por vínculos con el narco, como se lo dije permanentemente durante 3 años de la 61ª legislatura, y decían que la bestia peluda era yo, cuando era evidente que el criminal peligroso era Genaro García Luna, como yo se lo dije, que estaba vinculado al Chapo, junto con su jefe Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Así es que cada que vengan a plantear por la puerta trasera los temas que quieran, están en su derecho, pero nosotros también estamos en nuestro derecho de contestarlos y ponerles una pequeña ubicada de la realidad, porque cierro, se han beneficiado del presupuesto nacional,
del marco constitucional hecho en su favor, del remate de los bienes de la nación. Bueno, estos que vienen a hablar de legalidad, ahorita está sesionando en lo oscurito la Cámara de Diputados de Querétaro, que ya perdió la mayoría el gobernador Curi y se los llevó a otro lugar para imponer un fiscal por 9 años que terminaría en 2025 y que tendría que resolver la nueva legislatura de Querétaro con mayoría de nuestro movimiento. Con esa cachaza y desvergüenza vienen a tribuna a meter por la puerta trasera temas que no son temas. Ahora sí que no es tema y no se los explico, pero solo piensen que yo vivo en la colonia Centro para que se ubiquen en el código postal. Sí, está solicitando el uso de la palabra el diputado Enrique Godínez. ¿Con qué objeto, diputado? Sonido en su escaño. Sí, gracias, presidente. Para ver si por medio de su conducto le puede preguntar al orador si puede aceptar una pregunta. ¿Acepta una pregunta? El diputado había levantado la mano antes de que terminara. ¿Cómo no aceptar la pregunta de la oposición? Con mucho gusto. Adelante, tienes un minuto para formularla y tendrá 2 minutos el diputado Gerardo para dar respuesta. Gracias, diputado presidente. Senador presidente, el diputado Fernández Noroña, usted comenta pues que nosotros nos salimos del tema respecto a ello. Sabe que en Michoacán, pues entre el 2015 y 2020, pues más de 100,000 personas salieron desplazadas dentro del estado por cuestiones del crimen organizado, y solamente en el 2020 fueron 50,000. Y de la región de Apatzingán, Tepa, Cualcomán, Aquila, que es la productora de limón, que es la que ahorita yo refiero, pues nada más de esa zona fueron 5,000 desplazados. ¿Usted por qué cree o por qué motivo atribuye que la gente se está yendo de sus municipios, de sus comunidades en Michoacán, si no es por la referencia? Pues es cuanto, presidente. Adelante, diputado, tiene hasta 2 minutos para dar respuesta. Bueno, muchas gracias. No me atrevería yo a plantear ninguna hipótesis de por qué los desplazamientos, ni pondría en duda las cantidades, los datos que proporciona, compañero legislador, porque no tengo un manejo puntual del tema. Lo investigaré y en su momento podré hacerme una opinión más sólida. Lo que sí tengo claro es que no era el tema. Eso sí lo tengo claro. Lo que tengo claro es que el dictamen que hoy se presentó aquí, por la puerta trasera se mete este tema. Y eso es lo que yo estoy reclamando. A mí me parece, de cualquier manera, que sí vale la pena precisar que ha sido Acción Nacional, como en Italia la Democracia Cristiana, quien se ha vinculado con el crimen organizado. No toda la organización, ni todos los militantes, ni todos los legisladores, ni todos los gobernantes de Acción Nacional, pero durante el gobierno de Fox primero y de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa después, que usurpó la presidencia, han tenido vínculos con el crimen organizado y han generado todos estos efectos que nosotros hemos estado enfrentando y que se ha ido avanzando, pero que ciertamente no hemos logrado la pacificación del país. Cualquier desplazamiento forzado es una tragedia que hay que atender, es una situación que se debe resolver y que debemos generar las condiciones para que nadie salga de su lugar de origen que no sea por voluntad propia y en búsqueda de una forma, ahora sí que para conocer mundo, pero no por necesidad económica, política y mucho menos por violencia. Comparto la preocupación, me comprometo a estudiar el tema y cuando tenga más elementos, con mucho gusto contestaré con más precisión. De nada. Termino. Ni hay quien se deba meter a hacer la labor del senador presidente. Concluya. Ahora me entero que desde la curul se puede dirigir la asamblea y se puede decidir si se habla o no se habla, si se responde o no se responde. Pues claro que hay un diálogo cuando un legislador hace una pregunta a quien está en la tribuna. Agradezco mucho, de verdad, la pregunta y termino planteando que votaremos a favor del dictamen. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Bueno, amigos, si les gustó toda esta información, compártanla en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.